Bienvenidos, bienvenidos a su programa AARP Arizona Hispanic Connection para un tema muy, muy importante el día de hoy. El tema es Censo 2020. Censo 2020, ¿ya llenaste el formulario? Censo 2020, ¿ya llenaste el formulario? Tenemos dos invitados especiales. Antes de presentárselos, quiero recordarles que este programa está siendo transmitido en vivo por Facebook Live en AARP Arizona Hispanic Connection y obviamente por la radio en la 1190 AM y en la 107.5 FM. Este es un tema importantísimo. Ahora sí voy a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, les presento a Mabel. Mabel Leal Heredia, ahí la tienen en pantalla los que están en Facebook Live y los que no la pueden ver más tardecito, el video se va a grabar. Mabel trabaja para el Buró de Censo de Estados Unidos. Te doy la bienvenida, Mabel, y muchísimas gracias. Sé que estás ocupada, pero siempre estás presta para informar a nuestra comunidad latina acá en el área de Phoenix y en todo el mundo por Facebook Live. Bienvenida. Gracias, David. Gracias por la invitación y darnos la oportunidad de hablar del censo y la importancia del censo y de hacerse contar este 2020. Claro que sí, también tenemos aquí en pantalla a Alex Juárez, colega mío, trabajamos los dos para AARP acá en Arizona. Alex es el director de comunicaciones de Arizona y no se quiso perder el programa, él mismo se invitó. Alex, bienvenido y muchas gracias. ¿Cómo me voy del programa, David? Mabel con nosotros hoy aquí. Imagínate, claro, tenemos a una estrella que representa muy bien a nuestra comunidad trabajando para el censo, el Buró del Censo de Estados Unidos. Está conectada con la oficina regional en Texas, por allá por Dallas, Texas, pero acá asignada a trabajar con la comunidad en Arizona. ¿Cubres todo el estado, Mabel, o alguna área en particular? Cubro todo el estado, dependiendo de la organización y quién sea nuestro socio. Pero mi enfoque es más que nada el condado de Maricopa y los hispanos. Así que me enfoco mucho en la comunidad hispana. Por eso creo que tomé este trabajo, porque quiero asegurarme que todos los hispanos seamos contados, que entiendan la importancia del censo, que llenen su formulario y que sepan por qué es importante. Así que por eso lo hago. Qué bien, qué bien. Te lo agradecemos muchísimo y no hay como tener a una de los nuestros, de las nuestras, en este caso, que nos pueda dar la información e infundirnos la confianza, porque yo sé que vamos a ser bien francos en este programa. Nosotros tenemos un blanco muy particular. Nosotros, las organizaciones, los que servimos a la comunidad, tenemos un blanco particular que es el que nos tememos, que no es tan natural el tomar y llenar el formulario. Y es la comunidad, muchas veces, podemos decir, indocumentada, pero en este caso, es importantísimo que todos nos hagamos contar, porque estamos hablando principalmente de otras cosas, pero entre las otras cosas, de dinero, porque el dinero se lo envía el gobierno federal al estado en base a los números. Cuéntanos, por favor, esa partecita, Mabel, quisiéramos oírlo de nuevo, lo hemos oído mucho. Tenemos la representación legislativa, que también es importante, pero aquí en concreto estamos hablando de dinero que puede dejar de ser enviado acá si no participamos. Ayúdanos a entender, por favor, ese punto tan importante. Sí, claro que sí. Es importante que las personas entiendan que el censo, el conteo del censo, es un conteo de la población que lo manda la Constitución. Eso se hace desde 1790. Se hace cada 10 años, así que tenemos la oportunidad de contarnos cada 10 años. El censo es extremadamente importante porque no nada más se utiliza esa información y esos datos para determinar representación política, para determinar
cuántos fondos reciben nuestras comunidades, nuestros estados, nuestras ciudades locales. Estamos hablando de más de 675 billones de dólares o 675 miles de millones de dólares, como también lo entendemos, y que afectan a más de 132 programas federales. Entre ellos incluyen los alimentos gratuitos que reciben nuestros estudiantes en las escuelas, Head Start, seguros médicos, impactan la educación especial en las escuelas, préstamos estudiantiles, viviendas, WIC. Sabemos que muchas de nuestras familias se benefician de programas como WIC, transportación pública, departamentos de bomberos, hospitales, clínicas de salud. Impacta a muchos de esos recursos que usamos a diario, que son vitales para nuestra salud, que son vitales para nuestra vida cotidiana, que son vitales para nuestros niños. Así que es importante entender cómo nos afecta a nosotros eso en lo personal, porque muchas veces pensamos, ay, no, que eso no es importante para mí, a mí no me afecta en nada. Pensamos muy en yo, pero cuando ya podemos ver un poquito realmente de cómo utilizan esos datos para distribuir esos fondos tan importantes en nuestras comunidades, es cuando ya vamos a entender, ok, pero ¿por qué es importante? Es importante que ustedes sepan también que aparte de todo esto, que todos estos programas que les acabo de mencionar, son más de 132 programas, pero también es importante que las personas tengan la información totalmente confidencial. La información no se puede divulgar, no se puede compartir con ninguna otra agencia gubernamental, ya sea ICE, ya sea el Departamento de Policía, con ningún otro departamento gubernamental. No, es totalmente protegida por ley. Es importante que las personas entiendan eso porque sé que existe el miedo de por qué voy a participar, de que no, que van a compartir mi información. Como empleados del censo, tomamos un juramento de por vida, de que no podemos nosotros compartir los datos que nosotros tomamos de la comunidad. No los podemos compartir y podemos enfrentar hasta 5 años en prisión, si así lo haríamos, o hasta más de 250 mil dólares en fianzas. Así que es algo que tomamos muy en serio, es algo que protegemos demasiado porque así lo demanda la ley. El Código 44 de Estados Unidos lo protege. Por 72 años, esta información es totalmente confidencial. Oye, Mabel, ¿y nos podrías platicar un poquito de quién puede ser contado? Y te lo hago en referencia porque muchas de nuestras familias hispanas, es muy común que en la casa vivamos quizás los padres de familia, los hijos, quizás una abuelita o algún tío, algún otro familiar. Pero ¿quién puede ser contado en el censo? Muy buena pregunta, Alex. Gracias por hacerla. Es importante que las personas sepan que todas las personas que viven en esta casa deben de ser contadas. Sabemos también que muchas de nuestras familias viven en departamentos o casas de gobierno y que solamente ciertas personas están enlistadas en esa casa. Pero tienen que a la abuelita, o que tienen que al tío, o que tienen que al amigo. No pasa nada. Es personas que están viviendo en esa dirección, en esa casa. Todos se deben de contar. Así sea el tío que esté durmiendo en el sillón, se debe de contar. Es sumamente importante que se cuente cada persona que se esté quedando en ese hogar y que no tenga ningún otro hogar. Que se esté quedando ahí, si se queda ahí de 6 meses y un día, esa persona debe de ser contada en esa dirección. Así que sí quiero que las personas entiendan que no importa, porque esa información también es por ley. Así si son 10 en un apartamento donde nada más deben de ser 5, está bien, esta información es totalmente confidencial y es importante que cuenten a todas esas personas. Siguiendo este mismo concepto, yo me preocupo mucho porque imagínate tú un hogar donde de repente tenemos 3 generaciones. Pues vamos a suponer que la primera generación es indocumentada, pero la segunda ya nació acá y la tercera también, es decir, ya tiene hijos y tiene nietos. Entonces, el temor de una persona puede llevarlos a no contarlos, a no hacerse contar en ese hogar, y esos niños y esos nietos van a ir a la escuela, esos niños van a necesitar servicios, esos niños merecen, por ser, digamos, ciudadanos, merecen esos servicios que por la decisión de una persona en ese hogar, de repente pueda minimizar o reducir la cantidad de fondos que van a llegar a nuestro estado. Es por eso que nosotros, yo personalmente, Alex, AARP,
y muchas organizaciones acá en Phoenix estamos con mucho, haciendo un esfuerzo muy grande porque queremos, digamos, impresionar, o sea, imprimir esta idea de lo crucial que es que las personas se hagan contar, ya no por sí mismos si no quieren, pero pensando en los demás, pensando en ese hijo, pensando en ese nieto y en las generaciones que vienen. Así es que es muy, muy importante que todo mundo se haga contar, ¿correcto? Así es, David, así es, David. Y quiero también enfatizar en esta entrevista de que nosotros no estamos preguntando estatus legal. No preguntamos si son ciudadanos, si son residentes. Esa no es una de las preguntas que nosotros hacemos. El conteo de la población se hace con ese propósito solamente, contar a todas las personas que viven en Estados Unidos. Así que las preguntas son simples, son sencillas. No debería tomar más de 10 minutos, a menos de que seamos muchos, entonces ya nos va a tomar más para asesorarnos de que todos sean contados. Pero las preguntas son fáciles. ¿Cuántas personas viven en este hogar? ¿Es un apartamento, casa, casa móvil, número de teléfono, nombre, sexo, edad, si es hispano, la raza y todas las personas que viven en esta dirección? Eso es para ese propósito. No se pregunta número de seguro social, no se pregunta estatus migratorio. Eso no es una de las preguntas que hacemos, ni tampoco es para ese propósito. Es importante que sepan que es solamente el conteo de la población y el propósito es contar a una persona una vez, solamente una vez y en el lugar correcto. Muy bien. Otra pregunta que yo te haría, que me han hecho a mí por teléfono, a nosotros los latinos, por cuestiones de censo, tengo entendido, ya por algunos años se nos considera como blancos, como white, cuando se trata de raza o race, y después el grupo étnico, lo que llaman en inglés ethnicity, ahí es donde entra lo latino, lo mexicano, salvadoreño, guatemalteco y lo demás. Uh-huh. ¿Es correcto este entendimiento? Sí, y como latina también entiendo la batalla por la pregunta, ¿no? Porque como hispanos sabemos que no somos de una raza pura, ¿no? La mayoría de nosotros no somos de una raza pura. Entonces, esa pregunta es más que nada, ¿cómo te identificas tú? No hay ni una buena pregunta ni una mala respuesta. O sea, no, la respuesta es totalmente personal. Igual, si no quieres poner ahí qué raza te quiere identificar, hay una opción también que dice otra raza y puedes tú escribirla escribirla ya sea por teléfono, ya sea por escrito o ya sea por internet, pero eso es algo personal. Nosotros no podemos decirle a las personas cómo contestar esa pregunta. Y es una pregunta que hemos estado haciendo desde que se inició el censo en 1790 y que hasta ahorita no ha cambiado. Sabemos que es un poquito controversial, pero queremos que la gente sepa que no hay una buena o mala respuesta a esa pregunta. Eso es algo total personal y lo pueden hacer como ellos lo identifiquen. Por razones sencillas, podríamos fácilmente entonces decir, ok, white en raza, y ya después en el grupo étnico es especificar lo que uno se considere. ¿Correcto? Sí, como las personas lo gusten hacer. Claro. Como lo mencioné, para mí, claro sí, yo no podré decirles cómo, pero sí, cómo te identificas. Mabel, una Alex. Pregunta. En los hogares, por ejemplo, vamos a suponer que una persona trabaja en un agricultor y vive medio del año aquí, medio del año en California. ¿Cómo deben de llenar ese formulario? ¿Pertenece aquí a Arizona? ¿Todo depende de la fecha que llenaron el formulario o qué deben de hacer? Yo pienso, si estaban aquí el primero de abril, cuéntense aquí. Porque ya queda ese de que, pues, no estoy segura porque estoy 6 meses aquí, 6 meses allá, pero si estuvieses aquí el primero de abril del 2020, asegúrate de que hagas tu cuestionario. Entonces, ese es lo primordial, abril primero del 2020. Sí. Correcto. Antes de que se nos vaya a ir el tiempo, me gustaría mucho que el auditorio te escuche, Mabel. Hay un número al que se puede enviar un mensaje de texto
si alguien necesita que le llamen y le ayuden a lo de a completar el formulario. Por favor, eso que no se nos vaya a escapar. ¿Nos puedes ayudar a entender eso? Sí, no, es sumamente importante. Estamos haciendo un evento especial para el programa ahorita con ustedes y queremos invitarlos a que manden un texto. Si no has llenado el cuestionario y estás lista para llenarlo hoy en día, mándanos un texto al 313131 con la frase Censo Ayuda. Frase Censo Ayuda y un representante del censo que ya tomó el juramento de confidencialidad, les va a regresar la llamada hoy en día para llenar su cuestionario. Así que no deje pasar más tiempo, llámenos 313131, escriba Censo Ayuda en su texto, mándelo y vamos a llamarles hoy para asegurarnos de que puedan hacer el censo totalmente en español y con la ayuda de nosotros. Así que nosotros le tomamos la respuesta y ya termina. Así que de 10 minutos no pasa. O al menos de que tenga mucha gente en su casa, entonces sí nos podemos tomar un poquito más, pero nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para asegurarnos que todos en su casa sean contados. Así que los invitamos a que nos mande ese texto para llenar estos cuestionarios. ¿Esto sería solo hoy, Mabel? Yo voy a estar revisando esas listas y esos textos a diario. Es un proceso manual que tenemos, que lo estamos haciendo especial para nuestra gente en Maricopa, en Arizona. Queremos asesorarnos que estamos agregando ese servicio extra para ustedes, porque sabemos que a veces la vida nos jala por muchas direcciones y no tenemos el tiempo o no hacemos el tiempo, pero si usted nos manda ese texto, le aseguramos que en cuanto nosotros recibamos ese texto, nosotros le regresaremos esta llamada, y si lo manda mañana, igual yo mañana chequeo que haya recibido yo ese mensaje. Así que yo voy a estar revisando el texto para ver si usted necesita ayuda para llenarlo, lo podemos llenar en español y nomás le va a tomar unos minutos de su tiempo y de su día, y si lo quiere hacer hoy, hay que mándenos ese texto, Censo Ayuda. Claro. Perfecto. Ajá. Antes de que se nos escape el tiempo, un fenómeno pues obvio es que nos golpeó la pandemia. Y según las cifras de hoy, 12 de mayo 2020, hay arriba de 30 millones de personas que han perdido sus empleos. Es una pesadilla. En el ámbito de la salud, no se diga, muchos muertos. Ya arriba, tengo entendido, de 80 mil muertos en el país. Y ahora, pues, aparte de, como por si eso fuera poco, la pesadilla de salud, tenemos la pesadilla también económica. Obviamente, con este número, esta cifra tan elevada, histórica casi, a excepción de los de las cifras de la Gran Depresión, pues mucha gente va a buscar trabajo. Y yo sé que ustedes en el censo hablaban, si no me equivoco, de millones de empleos. Danos una actualización, Mabel, por favor. ¿Cómo está eso de los empleos? ¿Puede o no la gente solicitar a esas alturas? Sí, de hecho, acabamos de abrir algo, el reclutamiento para dar esos trabajos a esas personas en sus comunidades. Paramos todo lo que era el reclutar y el de promover trabajos debido a la pandemia, porque no podríamos nosotros dar trabajos si no los podemos entrenar, ya que se cerraron las oficinas, se cerró casi todas nuestras operaciones que hacemos en las unidades. Así que ya estamos retomando de nuevo reclutar a personas. Queremos motivar a todos a que si quieres ser parte de un evento tan especial como el Censo 2020, si quieres trabajar en tu comunidad, si quieres un trabajo flexible y también que sea un buen trabajo, puedes trabajar como censista. Puedes trabajar como censista. Los invitamos a todas las personas que les interese trabajar, que pueden solicitar en el 2020census.gov /jobs, G-O-B-S. J-O-B-S. Así que los invitamos a que hagan sus solicitudes. Vamos a estar, una vez que se abran las oficinas locales, que estamos esperando que se abren en las próximas semanas, vamos a estar llamándoles y regresando esas llamadas a todas aquellas personas interesadas en trabajar con nosotros. Es un trabajo temporal, es un trabajo flexible, es de buen pago, así que los invitamos a que apliquen. Un trabajo monumental, sin lugar a dudas.
Y la pregunta del millón, ¿esto se considera, tengo entendido, un trabajo federal? Por lo tanto, se tiene que ser ciudadano. Por ahí oí que son muy pocas las excepciones. Actualízanos, por favor, Mabel, en esto de ese requisito en particular. Sí, claro que sí. No tiene que ser ciudadano. Puede solicitarlo si es residente, ya que en muchas de nuestras comunidades se va a ocupar el requisito del lenguaje, el requisito de que se hable español en esas casas de habla hispana. Así que si no encontramos nosotros candidatos en los candidatos de que ocupamos en una comunidad, por decirlo así, si ocupamos el lenguaje, la necesidad del lenguaje en español, por decirlo así, y estas personas ciudadanas no tienen esa capacidad, entonces vamos a nosotros a ocupar a candidatos residentes que hablen español. Así que no lo detenga si no es ciudadano, igual si usted es residente, solicite, y sí vamos a estar dándole trabajo a residentes y a ciudadanos. Así que queremos motivar a todos a que soliciten, ya que se va a ocupar a personas bilingües. Muy bien. No sé, Alex, si tengas preguntas. Una preguntita, Mabel. Tenemos entendido que se ha extendido el periodo de fecha límite realmente para llenar el formulario. ¿Puedes hablar un poquito acerca de eso? Sí, gracias por la pregunta, Alex. Sabemos que, bueno, debido a la pandemia, nosotros como la oficina del censo también tuvo que pedir una extensión de 4 meses al Congreso. Así que ahora en nuestra fecha límite para participar era el último de julio, ahora se ha movido al último de octubre. Ahora el 31 de octubre será el último día que tu hogar va a ser contado. Así que tenemos bastante tiempo, pero entre lo haga lo antes posible, ya para que ya no lo piense. Ahora, si para el 11 de agosto no has respondido el cuestionario, del 11 de agosto al 31 de octubre es cuando vamos a comenzar las operaciones de tocarle la puerta. Así que si no contesta el cuestionario, ya sea por teléfono, por internet, o por correo postal, vamos a ir a tocar la puerta. Así que si no quiere que vayamos a molestarlo mientras está tomando el cafecito, haga su cuestionario antes del de 11 de agosto. Mabel, tú obviamente parte de tu trabajo es formar sociedades con organizaciones locales para que pues ayudemos con este trabajo de ayudarle a la gente a entender la importancia del censo, etcétera. Y en los comunicados que tú envías, mandas como una actualización. Tengo tu actualización del 5 de mayo, donde dice que Arizona lleva un 53.7% de tasa de respuesta. El mayor porcentaje lo tiene Kansas con 61.7, seguido por Colorado con el 60%, pero 53% no se ve tan mal cuando se le compara con la región de Denver. Algunas palabras sobre eso, ¿cómo vamos? 50 y pico%, apenas poquito más arriba de la mitad, por favor. Sí, de hecho, ahorita las cifras que tengo son las cifras de ayer, porque tenemos un mapa que nos da las cifras de el conteo del día anterior. Así que hasta ahorita, déjame un segundo porque se congeló mi computadora, pero hasta ahorita el conteo nacional está al 58.7% de personas en la nación. En cuanto al, quiero asegurarme de que les estoy dando los números correctos aquí porque se me congeló la computadora. Dijiste 57 y fracción en el país. En el país es 58.7. Casi 59. Sí. Así es. Y en el estado de Arizona estamos a 55.3 de personas que han contestado ya sea por teléfono, por internet o por correo postal.
Seguramente la recta final va a ser la más difícil. Por eso yo pienso que el llamado sería a todos los que nos están escuchando por la radio, a todos los que están viendo por Facebook, a través de nuestra difusión, pero Chicanos por la Causa, Valle del Sol, Promise Arizona, Unidos US, o sea, cuántas organizaciones y aún entidades gubernamentales nos hemos unido para traer este mensaje de urgencia a la comunidad, porque sí que es de urgencia, porque hacerse contar es crucial. Aquí, francamente, tiene la gente que pensar bien en el precio que vamos a pagar si no nos hacemos contar. AARP ha puesto su nombre, pues también su reputación, animándose y animando a la comunidad a que todos nos hagamos contar. Estamos a punto de salir ya del aire. Mabel, palabras finales para la comunidad hispana. Sí, no me quiero ir antes de darles las gracias a ustedes por tenerme aquí en su show. Y también les vuelvo a repetir, si no has hecho tu formulario, si no has llenado tu censo, hazlo hoy. Mándanos el texto a 313131, censo ayuda, y nosotros le regresamos su llamada hoy mismo. Así que no deje que pase hoy, llene su formulario y asesórese de que su comunidad reciba los recursos necesarios. Mabel Leal Heredia, con el Buró del Censo de Estados Unidos, la región de Denver, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer tenerte. Gracias, Mabel. Gracias. Gracias y a todos. Claro que sí. A nombre de Alex Juárez, director de comunicaciones de AARP, de su servidor David Parra, con AARP en Arizona, les damos muchas gracias por habernos sintonizado. Y síganos en nuestra página de Facebook para más información y en un futuro eventos. Pásela muy bien.